Sí, ha sido complicado en lo personal. Sabíamos que era complejo el volver al máximo circuito con la incorporación de bastantes compañeros nuevos, de muchos refuerzos, de la gente que viene de fuera. Pero al final el trabajo del día a día siempre nos va poniendo en el lugar donde cada quien merece. Hoy la gente que está jugando lo está haciendo bastante bien, entonces uno no puede desesperarse, tiene que seguir trabajando. Aquí lo importante es sumar y creernos parte de todo el grupo. Todos aportamos algo distinto dentro del equipo. Quizá dentro de la cancha se ven solamente los 11 que juegan y los que puedan entrar de cambio, pero en la semana hay muchos jugadores de experiencia que tienen al vestidor siempre juntos, siempre de buen humor, a pesar de los resultados que no han sido tan buenos. Levantar el ánimo es parte también de la gente nuestra de experiencia. Entonces hemos hecho una gran familia y los que están jugando siempre estamos los de afuera apoyando, pero siempre trabajando y compitiendo para esperar una oportunidad. Así que no nos desesperamos y sabemos que queda mucho torneo todavía para poder estar ahí. Aquí lo más importante, hemos aprendido que es el grupo. La institución está por encima de cualquier jugador. Entonces, mientras esté vistiendo estos colores, lo mínimo que puedo hacer es venir de buen humor a los entrenamientos, buscar levantar el ánimo al grupo, estar aportando lo que puedo con experiencia en consejos a la gente joven. Entonces, aquí hay muchas más cosas que se pueden hacer dentro del vestidor que lo que se pueda ver en la cancha. Pero al final, lo que nos motiva y lo que nos tiene contentos siempre es estar dentro del cuadro titular, y para eso trabajamos siempre, para poder ganarnos una oportunidad. Y te digo, queda mucho torneo, así que esperemos tener minutos más adelante.